Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del viernes 18 de diciembre de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a comenzar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener varios elementos de información, el informe técnico que muestra la evolución de la epidemia en el conjunto del país, también algunos anuncios específicos sobre las acciones de apoyo a la situación de la Ciudad de México y otra información adicional, el semáforo, por supuesto. Hoy toca presentar la actualización del semáforo y abrimos a preguntas y comentarios. Vamos a procurar dejar al menos 30 minutos para las preguntas y le pido al doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, si hace la presentación. Doctor, por favor. Con mucho gusto, doctor López-Gatell. Muy buenas noches tengan todas y todos en casa y aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Estamos en el día 202 de la nueva normalidad, como sabemos todos, este periodo después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se caracteriza por la estimación local del riesgo. Cada entidad federativa tiene un riesgo específico. Importante, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la epidemia nacional tiene al menos 32 epidemias locales, son 32 entidades federativas, y cada entidad federativa tiene también epidemias subnacionales en materia de regiones, ya sean regiones económicas o simple y sencillamente los municipios, inclusive localidades o barrios. Esta es la conferencia de prensa vespertina número 289. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas Migrantes, un grupo de población especial que sale de su país en búsqueda de un mejor futuro, de una mejor calidad de vida. Puede ser por gusto, porque se les ofrezca algún empleo, porque tengan alguna beca, pero también, en general, porque no hay oportunidades específicas o suficientes en los países de su origen y deciden migrar a otro país. México es un país que está cambiando de ser de tránsito a ser un país destino también de personas migrantes. Y creo que es muy importante saber y reconocer en la población migrante un grupo de personas extraordinarias que lo que buscan es mejorar su vida y también mejorar el lugar en donde llegan a vivir. Particularmente la Secretaría de Salud participa en las reuniones de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados y en diversos otros grupos de trabajo de atención a población migrante. En la COMAR participamos con la mesa específica de acceso a la salud, en donde estamos analizando cuáles son las principales barreras para que la población migrante acceda a los servicios de salud que se les puede ofrecer. También trabajamos en la Dirección General de Promoción de la Salud y otras direcciones generales de la Secretaría de Salud en la revisión para que los refugios de personas migrantes sean un buen entorno, un entorno favorable a la salud de las personas en situación de migración. Presentamos la curva epidémica que nos da el panorama epidemiológico de la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Actualmente un total de 3.333.868 personas han sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y estudiadas al menos con un estudio epidemiológico de caso, y a una gran mayoría de ellas se le tomó una muestra para estudiar y saber si son positivas
o negativos sus resultados al virus SARS-CoV-2. Actualmente la positividad de la semana 49 se ubica en el 40%. Tenemos un total de confirmados de 1.301.546 personas con un resultado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2, 214.424 personas que tuvieron síndrome COVID, enfermedad tipo COVID o enfermedad tipo influenza, un cuadro de enfermedad respiratoria aguda y que no se les tomó una muestra, y un total de 133.019 personas a las que sí se les tomó una muestra, pero por múltiples razones no tienen una posibilidad de un resultado. Lo hemos explicado. Puede ser porque la muestra llegó muy tarde al laboratorio y resultaría en un, valga la redundancia, en un resultado erróneo, probablemente un falso positivo o un falso negativo. Se decide descartar esa muestra y se toma como una persona sospechosa sin posibilidad de resultado. Esa es una de las múltiples razones por las que pueden rechazarse las muestras en el laboratorio. Actualmente, un total de 57.019 personas están en espera de su resultado del laboratorio y tenemos un total de 117.249 lamentables defunciones, todas y cada una lamentables, que han producido sufrimiento en sus familias y en todo nuestro país. Sobre la curva epidémica de casos estimados, tenemos un incremento de la semana 49 con respecto a la 48 del 18%. Tenemos un total de 1.481.994 casos estimados, de los cuales el 6% representa la epidemia activa. Esto es un estimado de 90.728 personas que actualmente tienen un cuadro activo de virus SARS-CoV-2, el virus que ocasiona la COVID-19. Un total de 962.397 personas se tiene registrado como personas que han recuperado su salud, para lo cual, como siempre, agradecemos a todo el personal del Sistema Nacional de Salud en las unidades de atención médica públicas, sociales y privadas que han atendido a todas las personas en esta emergencia. La curva epidémica de las defunciones, con un crecimiento mucho más lento que lo que observamos al inicio de la epidemia, un crecimiento lento y paulatino, pero sin embargo es importante mencionar que, así como incrementa el número de casos, también van a ir incrementando el número de las defunciones. Esto es inevitable. Lo que sí es evitable es que la velocidad sea la misma y que no lleguemos al mismo número de personas fallecidas. Como vieron la gráfica anterior, ya el número de casos estimados ha superado actualmente el pico epidémico que tuvimos en el verano, y no así el número de defunciones por semana, el pico epidémico que tuvimos también en el verano en materia de defunciones. La siguiente, por favor. Sobre la hospitalización diaria nacional, también se observa un crecimiento paulatino, ya llegando a los niveles de hospitalización de cuando tuvimos el pico epidémico en el verano. Sin embargo, también es importante observar que el crecimiento no es tan veloz como fue en la primer parte de la epidemia. La ocupación con ventilador bastante estable y también apenas acercándose a estos niveles de la epidemia durante agosto, por ejemplo, en el verano. La ocupación total es del 43%. La ocupación de camas generales de personas con infección respiratoria aguda grave que no requieren de un respirador mecánico es del 45%. Y del 38% para las camas que sí cuentan con un respirador mecánico y con el personal para atender a las personas que requieren de cuidados críticos. El semáforo de riesgo epidémico, como pueden observar, el país empieza a pintar más de naranja.
Tenemos tres entidades federativas en rojo, es el estado de Baja California y lo que anunciaron hoy en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México con el subsecretario López-Gatell, el Estado de México y la Ciudad de México también en rojo. Tenemos 24 entidades federativas en el color naranja, en el riesgo alto, de riesgo epidémico alto, tres entidades federativas en amarillo y dos entidades federativas que continúan en el riesgo más bajo, en el menor riesgo posible. Sin embargo, como siempre lo repetimos, no es riesgo cero. Siempre hay actividad, la actividad es lo suficientemente baja para que el riesgo sea el más bajo posible. Un total de seis entidades federativas son las que están dentro del rango, como explicamos sobre los rangos del verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Todo es un rango y hay estimaciones bajas también dentro del mismo rango y altas. Estas seis entidades federativas son las que dentro del riesgo naranja son las que tienen las calificaciones o las estimaciones más altas. Por lo tanto, con un riesgo mayor de regresar al color rojo. Asimismo, nos parece importante presentar esta tabla. Esta tablita es de las entidades federativas cuyos indicadores han estado a la alza, han incrementado en las últimas semanas y en la estimación también, en la evaluación diaria que hacemos en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Baja California, cuyo color es rojo junto con la Ciudad de México y el Estado de México, continúan incrementando sus indicadores. Esto quiere decir que la actividad viral va en incremento. Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Como pueden observar, también está Veracruz aquí, que incrementó su riesgo de estar en el nivel verde al nivel naranja. Algo que también es importante y siempre lo decimos aquí es la atención que debe tener la población a las autoridades locales, a las autoridades sanitarias locales, lo que diga el gobierno del estado. Por ejemplo, El estado de Guerrero, que está ahorita en color naranja, en el riesgo alto, tiene una estimación local también, porque hay unas zonas locales, como puede ser la zona de Chilpancingo, que tiene una actividad mucho mayor viral que la que puede tener, por ejemplo, la zona de Acapulco. Por favor, estén pendientes de lo que también las autoridades locales dicen y publican en sus páginas de internet, que están dirigidas a que usted en su casa entienda y revise la información para tomar mejores decisiones. Ciudad de México, armado del hospital móvil. Aquí una imagen de uno de los esfuerzos que se está haciendo para incrementar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México a través de hospitales móviles. Esta estrategia ya ha funcionado en el estado de Chihuahua, también en el estado de Guerrero y en el estado de Baja California, y entonces ahorita en la Ciudad de México se están instalando también este hospital móvil. Como siempre, como desde hace algunos días, esta imagen que es muy importante para que todos y todas la tengamos bien en mente. Nuestras heroínas y nuestros héroes están exhaustos, están cansados, están muy cansados, han perdido a sus amigos, a sus amigas, han perdido a sus colegas de trabajo, a sus compañeras y compañeros de trabajo. Evitar el colapso de nuestros hospitales está en nuestras manos. Lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, etiqueta respiratoria y sobre todo, no ir a reuniones y quédate en casa. Si no tienes nada a qué salir, mejor no salgas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés. Son las 19:15 horas, tenemos tiempo suficiente para varias preguntas. Hoy fue un día con varios anuncios
relevantes para el Valle de México, para la Ciudad de México y los municipios conurbados que pertenecen al Valle de México, es especialmente importante por las disposiciones nuevas que anunciamos esta mañana, un poco después de las 11:30. Entonces, está abierto a todos los temas. Si hay algún asunto que ustedes consideran nos puede ayudar a recibir las inquietudes de la población a través de ustedes y poder responder dudas, les agradezco que las orienten en ese sentido, dándole prioridad a los aspectos que son relevantes para la población. Por favor, vamos a empezar con usted, Arturo Contreras, seguimos con usted, Liliana Noble. Adelante. Muy buenas noches, doctor Gatell. Mi nombre es Carlos Ewan, nuevamente vengo de lo que es el sureste de la República, de Campeche, y represento los canales de Estadística Política, Benditas Redes Sociales, Noti Express e Informa 24, juntamente con los señores Jesús y Edmundo Domínguez. La pregunta que yo tengo, doctor Gatell, están diciendo que ya empezaron con la capacitación al personal de diferentes sectores para aplicar la vacuna. Uh-huh. Y los estados que mencionó, si no me equivoco, eran México y Coahuila, donde iban a empezar. Ciudad de México. Ciudad de México, ok. Ahora, nuestra pregunta y también una inquietud por la población que a veces pues, se acerca a nosotros es, ¿qué protocolos o con base en qué van a seguir los siguientes estados a aplicarse la vacuna? O si ya tienen la lista para poder darla a la población, porque mucha población está preguntando, ¿y quiénes siguen? ¿Quiénes nos toca? ¿Y qué, como repito, con base en qué? Si es por el número de positivos de COVID, si es por la densidad de la población de la ciudad o el estado, ¿en base a qué? Muchas gracias por su pregunta. En general, le recomiendo a todas las comunicadoras y comunicadores, reporteros de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, canales de YouTube, canales de Facebook, y también a toda la población que entren al sitio web coronavirus.gov.mx, en donde encontrarán el documento que hemos hecho público el pasado martes 8 de diciembre. En este documento, es más, si podemos poner, y aquí el doctor Cortés orienta, podemos mostrar cómo pueden llegar al documento. La intención de hacer público el documento es precisamente para que todo el mundo tuviera familiaridad de varios conceptos, de varias ideas fundamentales para la población. La primera es la vacuna contra COVID, o más formalmente dicha, contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. En México se va a utilizar en un esquema de vacunación universal. Universal es toda la población del país. Y además va a ser gratuita. Es evidente que para poder pagar este recurso se utiliza dinero del Tesoro Público y el Tesoro Público se nutre de los impuestos generales y especiales y demás contribuciones o mecanismos de recaudación que hace la nación. Entonces, la estamos pagando esa vacuna, todas y todos quienes somos contribuyentes, y la vacuna está ya pagada. No se tiene que pagar al momento de recibir el servicio. Y esto, dejémoslo también ya muy claro desde ahorita, si a alguien le quieren cobrar vacuna contra el COVID, le están queriendo defraudar. Hay que tener mucho cuidado, porque desde ahorita y durante todo 2021 y una parte de 2022, que durará la campaña de vacunación COVID, se debe tener claro que esta es una campaña del gobierno de México, del gobierno de México. Es ajena a cualquier grupo social, grupo económico, partido político, gobierno local. No se puede tener vacunación COVID en México que no sea en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID. Y por lo tanto es completamente gratuita. Nadie en el sector privado legítimamente puede vender la vacuna contra COVID, ni podrá hacerlo, de modo que si a alguien le quieren cobrar por vacunarle para proteger de COVID, le están cometiendo un fraude. Tercer elemento, bueno, vamos a mostrar aquí, si nos ayuda. La página principal de coronavirus.gov.mx,
tiene como cualquier página un carrusel al inicio de su vamos de la página, y aquí aparece, si le dan clic a esa imagen se descarga automáticamente el documento que pueden ustedes dar lectura para saber cuáles son los grupos de edad, en qué tiempo se les va a aplicar a cada uno de estos grupos de edad, cuál fue la decisión que se tomó, quién tomó la decisión, que también es importante, lo ha dicho el doctor López-Gatell en múltiples ocasiones, y se tiene un grupo técnico asesor de vacunas externo, aparte de la Secretaría de Salud, en donde participan múltiples personas expertas en diferentes ámbitos de su competencia, infectología, vacunología, y en este grupo de expertos participó y participa el doctor Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Técnico Asesor de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Él es un médico mexicano y él formó parte y sigue formando parte del Grupo Técnico Asesor que analizó toda la información disponible sobre el virus SARS-CoV-2, las vacunas disponibles o las vacunas que van a estar disponibles y estrategias que se han llevado a cabo en otros países para decidir, para tomar la mejor decisión y recomendarle a la Secretaría de Salud del Gobierno de México cuáles serían los grupos de edad a ser vacunados y en los tiempos. Gracias, gracias, doctor Cortés. Entonces, les pido, si son tan amables, no en este momento, por supuesto, pero preparen esto, léanlo, y entonces las preguntas van a ser más productivas para no repetir lo que ya se ha dicho. Ahora, lo que ya decimos, con mucho gusto lo volvemos a explicar, pero tratemos de optimizar el tiempo de la conferencia para que la población hoy se quede con la idea clara. Ya dijimos, vacunación universal. ¿Qué estados? 32. Hay 32 entidades federativas del país que serán prioritarias. 32 van a ser prioritarias, van a estar en el nivel 1 de prioridad, el mismo nivel de prioridad, todas las entidades federativas. ¿Qué grupos de la población? ¿Cómo se organiza la priorización? Tenemos tres ejes de priorización. El que está en este documento es el eje primario, que es un eje por edad. La edad es una condición biológica que determina mucho del riesgo de complicaciones y el riesgo de mortalidad por COVID, y en México, al igual que lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y igual que lo hacen muchos países, además de México, es el eje fundamental de prioridad. Otras condiciones en México que son relevantes son la existencia de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, tabaquismo y otras, obesidad, sobrepeso, inmunosupresión, etcétera. Entonces, otro eje de priorización. Y un tercer eje de priorización es la dinámica de la propia epidemia, que no siempre llevará a que en los sitios de mayor transmisión sean los prioritarios de vacunar. También puede pasar algo complementario, que es en los sitios donde ya hay un buen grado de control, puede ser estratégico hacer una intervención selectiva de anticipación de la vacunación en ciertos grupos poblacionales determinados por su ocupación, de la que deriva además su grado de exposición a el virus SARS-CoV-2, y eso se va a ir manejando de manera dinámica y con absoluta transparencia. Otra duda que ha surgido es si en el sector privado se venderá la vacuna. La respuesta clara y precisa y contundente es no, no. La vacuna no estará a la venta en México. La vacuna será solo administrada por parte del gobierno. Otra duda, o más bien pareciera una desinformación absoluta que he visto en algunos comentaristas, columnistas de la prensa escrita, es suponer que no existe una contratación de las vacunas. Se ha contratado, como lo hemos explicado en innumerables ocasiones, en la conferencia matutina sobre todo, el canciller Ebrard lo ha platicado, nosotros también lo hemos explicado, tenemos contratación con un mecanismo que organiza la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX, donde se han contratado hasta 51 millones de dosis por el momento, y eso se podrá ampliar conforme los distintos países vayan teniendo distribución de vacunas, dado que es un esquema solidario.
Por ahora, esos 51 millones son suficientes para cubrir al 20% de la población mexicana. Además, tenemos contratos ya establecidos con AstraZeneca por 71.2 millones de dosis, con Pfizer hasta por 34.4 millones de dosis y con CanSino hasta por 35 millones de dosis. Está en proceso de análisis y formalización un contrato con Janssen hasta por 22 millones de dosis. Muchas gracias. Arturo Contreras, pie de página, y usted. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras, de pie de página. En el mensaje de la mañana usted mencionaba una inercia en los casos, ¿no? Y que después de llamar al reconfinamiento, ¿no? A guardar esta sana distancia de nuevo, podía seguir esta inercia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está ampliando el sistema? Ya nos comparten hoy que están construyendo un hospital móvil en la Ciudad de México. Anteriormente nos habían dicho del arribo de 133 médicos de Campeche y de Chiapas, Veracruz, recreo, ¿no? Y que después iban a venir otros 133 de San Luis Potosí. Entonces, no sé si se están haciendo, si se está continuando la elaboración de la reconversión hospitalaria, ¿no? ¿Cómo se está avanzando en esto y hasta cuándo se espera, de qué tamaño tendría que ser la reampliación para dar capacidad al aumento que viene, ¿no? O a lo que nos enfrentamos en estos últimos días? Cómo no, muchas gracias, Arturo, muy importante esta pregunta. Voy a hablar del Valle de México en su conjunto, Ciudad de México más la zona conurbada en el Estado de México. El fenómeno al que hace referencia Arturo Contreras, de pie de página, es un fenómeno que hemos explicado en ocasiones anteriores, que está técnicamente definido en la epidemiología científica y se llama momento poblacional de transmisión. ¿Qué quiere decir en términos llanos? Es la inercia que tiene una epidemia, y la inercia es la tendencia a continuar en la misma trayectoria, es decir, en ascenso, en este caso, una vez que ha empezado. Las epidemias de enfermedades infecciosas tienen un aumento gradual al inicio, pero después tienen un aumento exponencial. Por eso es que en las curvas epidémicas se ve una forma así y no una forma lineal. Lo que quiere decir en términos llanos es la velocidad de ocurrencia aumenta cada vez más. Y esto se vuelve más complicado en poblaciones de mayor tamaño, en poblaciones de mayor densidad, es decir, mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado, por cualquier otra unidad de área, y también en poblaciones que tienen gran movilidad. Un ejemplo metafórico que ilustra este principio proviene de la física, y la idea es la misma, es el mismo concepto de inercia. Si tenemos dos vehículos que están caminando a la misma velocidad, 60 kilómetros por hora, y uno de ellos es un camión de 2 toneladas y el otro es un automóvil tipo sedán de a lo mejor unos 300 o 500 mil, no, 500 kilogramos, 300 o 500 kilogramos, 2 toneladas, 300 kilogramos, 60 kilómetros por hora. Súbitamente frenan, aprietan el freno al mismo tiempo. El vehículo pesado va a recorrer más distancia antes de detenerse por completo, comparado con el vehículo ligero. ¿Por qué? Porque hay inercia. Inercia es esta fuerza que tiende a mantener a los objetos en el mismo estado de movimiento o de quietud y hace que se comporten así. Entonces, las poblaciones densas y grandes tienen este fenómeno y entonces tardan más en lograrse los resultados de control epidémico. Llevamos varias semanas, 3 y media, casi 4, trabajando en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno del Estado de México. Hemos presentado periódicamente aquí los avances y los objetivos son los mismos y los mecanismos son los mismos que para la estrategia nacional que usa México y que usan prácticamente todos los países. Componente A, disminuir los contagios. Es el famoso aplanamiento de la curva del que hemos hablado extensamente. Lo que interesa es que la cantidad de contagios y por lo tanto personas enfermas y por lo tanto personas hospitalizadas y por lo tanto defunciones sean menos en cada día con respecto a lo que podrían ser si no se hiciera una intervención.
¿Cuáles son las intervenciones? Las decimos todos los días: sana distancia individual, sana distancia colectiva, es decir, quédate en casa, uso de mecanismos de barrera como el cubrebocas, lavarse las manos, acudir prontamente a detección, ampliar la detección basada en los casos sintomáticos, etcétera. Esto lo que logra es que haya menos casos por día, y la meta es que haya menos casos hospitalizados con respecto a las camas disponibles. Y del otro lado, el componente B es ampliar esa cantidad de camas. Cuando decimos camas, no es solo el mueble físico en el que se alojan las personas, sino es el personal de salud, los ventiladores, las bombas de infusión, los diversos medicamentos e insumos, la inhaloterapia, la corriente eléctrica, el circuito de oxígeno y de aire y de otros gases medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una labor muy grande, muy costosa y que lleva sus tiempos. Entonces, por eso, desde hace prácticamente un mes, hemos estado haciendo reconversiones hospitalarias. En la Ciudad de México, o en el Valle de México, el punto máximo previo de la epidemia ocurrió en mayo, tal como en su momento hicimos una predicción matemática al respecto y lo presentamos. Después de mayo empezó a descender la curva epidémica y hasta la primera semana de octubre, como ocurrió en otros estados del país, empezó un cambio de trayectoria donde empezó a aumentar. Tal como lo acaba de presentar el doctor Cortés, también en la Ciudad de México las casos, las hospitalizaciones han superado lo que teníamos en el punto máximo de mayo. Cuando llegamos al punto máximo de mayo, voy a dar números gruesos, llegamos a tener 8.200 camas necesarias disponibles y llegamos a una ocupación máxima cercana al 80%, nunca se rebasó el 80%, pero estaban disponibles 8.200, 8.400 camas. En este momento estimamos que por la trayectoria y la velocidad de cambio de la epidemia podríamos llegar a necesitar 9.600, es decir, un poco más que lo que necesitamos en mayo. Como hemos venido trabajando en ello, y hay algunos factores limitantes, hoy ya no son los ventiladores, porque en su momento adquirimos los ventiladores o se fabricaron ventiladores en México con la ayuda de CONACYT. Hoy el factor limitante es el personal, en número y desde luego en cansancio, están cansados los miembros del personal de salud. Por eso hemos invitado a médicas y médicos a que nos comenten sobre el estado de ánimo que hay en las unidades clínicas. Para lograr tener el personal, hemos acudido a la solidaridad del resto de la nación y efectivamente de 11 entidades federativas se han enviado personal, todavía no concluye ese periodo de envío, son en números que van desde 10 hasta 35 o 45 personas. Hasta el momento han venido de Chiapas, de San Luis Potosí y de otras entidades federativas. No tengo en este momento la lista, pero la presentamos mañana con mucho gusto. Y seguirán viniendo en tanto que sea posible, porque no haya aumentos de la epidemia en sus sitios de origen. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta alcanzar esta meta de 9.600 camas, pero ya hoy establecimos, o establecieron más exactamente las autoridades sanitarias locales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, establecieron disposiciones específicas para disminuir los contagios con el modelo de trabajo que sigue la estrategia nacional y que siguen la gran mayoría, si no es que todas, las estrategias nacionales de mitigación. Muchas gracias. Por favor. Gracias, buenas tardes. Sobre las medidas que se anunciaron hoy, ¿de qué manera alcanzan al transporte terrestre y a las aerolíneas sobre estos días que se van a tomar de restricciones? Sobre todo para los viajes de negocios y de placer en esta temporada decembrina, que hay un alza importante. ¿Y sobre qué programa o cuál va a ser la ruta que se va a tomar sobre las personas y negocios que alcanzan estas restricciones y que dependen exclusivamente pues de lo económico? ¿Cómo van a orientarlos a que no abran sus negocios, a que se queden en casa y no se pues si se pueda presentar un fenómeno de que puedan operar de manera clandestina, las sanciones, cuál va a ser como este esquema en estos días? Por favor.
Muchas gracias. Esto es muy importante también de clarificarlo. Sobre las acciones específicas, les pido, sean tan amables, de acudir a las publicaciones de las gacetas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México. En este momento me informan, ya han sido publicadas, al menos la de la Ciudad de México. Hay un video y una página web de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que explica puntualmente las distintas acciones. Lo mismo estará ocurriendo seguramente ya en el Estado de México. ¿Por qué lo difiero a eso? Porque son acciones de carácter local. La disposición general es la que corresponde con el semáforo de riesgo COVID. Esto es una disposición general para todo el país. Pero como hemos venido comentando, para cada una de las entidades federativas, cuando han tenido que hacer este tipo de medidas que corresponden con el semáforo rojo, en todos los casos, no tendría por qué ser distinto en el caso de la Ciudad de México o en el caso del Estado de México, las autoridades sanitarias locales, que son los gobiernos locales, tienen la facultad de establecer las modalidades específicas de control epidémico, igual ha ocurrido en las demás. Entonces, aquí hay la razón jurídica por la que esto es así, es porque el mecanismo para lograr el cierre temporal de los comercios, de los talleres, de algunos otros elementos de la vida social, dependen de la autoridad local, no es una competencia federal. En términos generales, puedo comentar, es lo que decíamos esta misma mañana en la conferencia de prensa, debe quedar la idea de que en la Ciudad de México y en el Estado de México, simultáneamente y a partir de mañana, sábado 19 de diciembre, y hasta el lunes 10 de enero de 2021, se suspenden todas las actividades de la vida pública, todas, excepto aquellas que han sido identificadas como actividades esenciales. Esto es semejante a lo que se hizo con la Jornada Nacional de Sana Distancia, esa sí fue una disposición de carácter nacional, el modelo es el mismo, pero aquí cada entidad federativa aplica los criterios sobre cuáles son las esenciales, guiándose, por supuesto, de la disposición original del semáforo de riesgo COVID, donde viene la lista de actividades esenciales. Muchas gracias. Por favor, estaba Liliana Noble, y después usted, después usted, después usted. Son las 19:37, da tiempo. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, se publicó recientemente, bueno, más bien hoy, un estudio, me voy a permitir leer el nombre de la investigadora para no equivocarme, del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Filipinas. La investigadora a cargo es Merit Melin, y estudiaron a 867 pacientes que ya sufrieron COVID, y de estos 792, que más o menos es como el 89%, algo así, resulta que han tenido anticuerpos durante 6 meses y algunos hasta más tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo hacen o cómo van a darse cuenta en estudios comparativos, o no sé si hicieran algún tipo de metaanálisis, entre los estudios que hacen de este tipo para ver los anticuerpos versus la vacuna y determinar cuál es la duración o la prolongación, no sé si de la misma enfermedad como tal, que te pudiera proteger estos anticuerpos, o la efectividad de la vacuna a largo plazo? ¿Esto se puede lograr? No sé si me expliqué. Sí, sí, muchas gracias, Liliana. Efectivamente, la idea general es, ya sea por infección natural, por el virus SARS-CoV-2, ya sea por vacunación en vacunas específicas contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, la consecuencia esperada es que el organismo humano desarrolle una respuesta inmune, una respuesta de defensa. La respuesta inmune es un fenómeno muy complejo, pero gruesamente incluye dos componentes. La primera es la activación de ciertas células especializadas, genéricamente se les conoce como los glóbulos blancos, hay muchos tipos de glóbulo blanco, y algunos de estos tipos de glóbulo blanco fabrican anticuerpos, y es el segundo componente de la respuesta inmune, en términos muy básicos.
Los anticuerpos son sustancias que están en la sangre, que son fabricadas por estos glóbulos blancos, un tipo específico, los linfocitos B, y lo que hacen es neutralizar o inactivar a el virus SARS-CoV-2. Las proteínas son invisibles, desde luego, son moléculas, están disueltas en la sangre humana, y si en un momento dado incorpora uno el virus SARS-CoV-2, estos anticuerpos, estas sustancias, estas moléculas, se desplazan por medio de la sangre y donde está el virus se le pega y lo neutraliza. Términos muy básicos. Lo que sigue siendo un misterio, dado que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo para los seres humanos, es cuánto dura esa respuesta inmune. Pero no solo eso, sino qué tan efectiva es, qué tan competente es para neutralizar el virus si ocurriera una segunda o tercera o cuarta o quinta exposición al virus. Para la vacuna no se sabe, más allá de la información que está en los resultados preliminares de aquellos ensayos clínicos cuyos autores ya han presentado información. Son muy poquitos en este momento. Y para la infección natural, existe un conjunto ya razonablemente amplio, unos 20, 30, 40 estudios observacionales, como este que usted escribe, de Filipinas, en donde se ha documentado el tiempo que ha transcurrido desde que la persona infectó y si existe todavía la presencia de cierta concentración o títulos de los anticuerpos. En la medida en que la epidemia lleva apenas un año, el máximo tiempo que se puede constatar de duración de la inmunidad, medida solamente por la concentración de anticuerpos específicos contra el virus SARS-CoV-2, es de un año. Entonces, hasta el momento sí se sabe que los anticuerpos pueden permanecer hasta un año. Pero hay todavía muchas incógnitas sobre la eficiencia de esa respuesta inmune, qué tan específica, si es o no neutralizante de los virus, y en su momento se irá conociendo esto por distintos estudios como este. Y efectivamente hay una clase de estudios, como señala Liliana Noble, de Pulso Saludable, que se llaman meta-análisis, en donde los grupos de investigación integran la información de múltiples estudios, y hay ciertas técnicas estadísticas para integrar la información y hacer inferencias del conjunto de los estudios, y ya no solo de un estudio en aislamiento. Doctor, ¿y la inmunidad que confiere tanto la enfermedad como la vacuna es la misma o es diferente porque el patógeno, por llamarlo de alguna manera, o bueno, el virus mensajero o el vector, sí, es el origen, es diferente? En principio es diferente porque efectivamente la exposición al virus nativo, el virus silvestre, es exposición al virus completo. La exposición a la vacuna, y aprovechamos aquí para recordarle a la población, las vacunas, en el caso del virus SARS-CoV-2 y la gran mayoría de las vacunas, no son competentes para generar infección. No puede ser que la enfermedad COVID-19 sea causada por la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. No se puede, porque las vacunas están hechas, hay varias plataformas tecnológicas que se han comentado, pero están hechas o de componentes del virus o de fragmentos del virus que han sido desnaturalizados, o como en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna. Moderna, por cierto, la FDA hoy le confirió la autorización de uso de emergencia. Están hechas de RNA, o en español ARN. Esta es una molécula que tiene una secuencia genética que le da una orden a las células humanas para que fabriquen una proteína, que es la proteína principal que induce la inmunidad, y esa proteína empieza a circular en la sangre, incapaz de causar enfermedad, y los anticuerpos se generan en reacción a ello. Y finalmente, doctor Ricardo Cortés, ayer usted nos hizo favor de presentarnos un video. Yo quisiera saber si ese es el primero de esta nueva etapa de comunicación de fiestas navideñas y la vacunación, o tenemos que esperar algo más interesante. Gracias. Gracias, señor.
general es uno de múltiples videos y elementos de comunicación y particularmente de comunicación de riesgos hacia las personas, dirigidos a las personas para que podamos tomar mejores decisiones. Esto, el de ayer, es uno referente a la situación que estamos viviendo al momento, las fiestas que se acercan y las recomendaciones de no generar estos eventos que pueden resultar en un brote familiar, simple y sencillamente. Y de ahí tendremos otros elementos de comunicación que sean visuales y audiovisuales, como pueden ser spots de radio, videos para televisión y pósters que se pueden utilizar en otros elementos, como puede ser el metro, el metrobús, el transporte público en todos los estados de la República, y un elemento de comunicación importante que siempre hemos utilizado, que son las redes sociales. Estoy seguro que sí, y si no, ahorita lo vemos. Gracias. Déjeme retornar a su pregunta sobre las disposiciones. Un asunto que me gustaría que quedara sumamente claro es, ya dijimos, desde mañana, sábado 19 y hasta el lunes 10 de enero de 2021, permanecerán cerradas la mayoría de las actividades económicas, incluidas, o más bien, excepto aquellas que son esenciales. Para el público en general, las esenciales incluyen, desde luego, la venta de alimentos y la mayoría de los insumos de la vida diaria. Es muy importante que no caigan en pánico en el Valle de México, que no se dejen confundir si aparecieran noticias falsas de que va a haber escasez de alimentos o de cualquier otro insumo, de jabón, de pasta de dientes, de papel de baño. Por favor, no acudan a hacer compras masivas de papel de baño, no hay ninguna razón, y tampoco va a haber escasez de alimento. Permanecerán abiertos todos los establecimientos que venden alimento para llevar, preparados y no preparados. Muchas gracias. Por favor, usted y usted. Muchas gracias, subsecretario. Abraham Nava, de Imagen y Excelsior. Si pudiera explicarme cuál es la meta que tienen prevista para el 10 de enero, por qué se ponen el 10 de enero como fecha para este periodo, y en caso de no llegar a estos metas que ustedes comenten, ¿se podría ampliar este periodo? Y también ya habló que se va a ampliar la red hospitalaria y se va a ver el tema de los médicos. ¿Qué pasa con la situación de los insumos para las camas de ventilación, que también de repente se han reportado en algunos estados faltante de medicamentos necesarios como Propofol, Midazolam? ¿Cómo está la Secretaría de Salud en ese tema? Muchas gracias. Empiezo por esa última pregunta, porque ya la hemos comentado también. Durante semanas recientes en el mundo entero hubo escasez de algunos medicamentos que normalmente se utilizan para sedar a las personas enfermas o para anestesiarlas o para mantenerlas sedadas, son distintos tipos de medicamentos, o para quitar el dolor, entre otros Midazolam, Propofol, relajantes musculares varios, etcétera. Esta escasez mundial tiene que ver de manera directa con dos cosas. Una, se afectó moderadamente la producción de medicamentos en otras partes del mundo en la medida en que la epidemia afectó a través de confinamientos, cierres, suspensiones de actividades en varios de los países que fabrican las materias primas de estos medicamentos. Dos muy importantes son China e India, que en su momento son productores principales. La otra razón fue la sobredemanda. En la medida en que está esta pandemia que afecta a todo el mundo, hay una gran cantidad de pacientes que han tenido que ser hospitalizados, intubados, etcétera, y entonces se usó mucho más el medicamento de lo que se hubiera usado en cualquier año previo. La buena noticia es que el Gobierno de México ha, eso se anunció hace 3 o 4 semanas, lo comentó aquí el doctor Rui López Ridaura, establecimos un grupo técnico de asesoría con los colegios y asociaciones mexicanas de medicina crítica y anestesiología.
el grupo. Le agradecemos, por cierto, a todos los participantes, especialistas en medicina crítica y anestesiología, que integraron este grupo, son 10 o 12 personas especializadas, y nos dieron alternativas. Entonces, nos sugirieron esquemas de combinaciones de medicamentos que tienen registro sanitario. De hecho, algunos son más modernos de los que habitualmente se usan y que pueden subsanar la carencia temporal de algunos de estos. Y también se buscó ampliar el acceso a mercados de estos medicamentos, y esto ya quedó subsanado. Su otra pregunta. ¿Por qué hasta el 10 de enero? ¿Qué meta tiene? ¿Por qué hasta el 10? La meta es temporal, es 3 semanas. Esto tiene que ver con lo que comentábamos con Arturo Contreras de Pie de Página. Entre otros recursos para hacer estos planes, se usa la modelación matemática. Esto tenemos grupos de modelación matemática, como el que trabaja desde la Universidad Nacional Autónoma de México y también del CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas, y que coordina con ACIT, y siempre le agradecemos a la doctora Álvarez Builla el excelente apoyo que nos da coordinando a la ciencia mexicana. Y por medio de modelaciones matemáticas, en este caso unas que hizo el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pudimos identificar que si se hiciera este cierre del 19 de diciembre, es decir, mañana, la curva epidémica empezaría a tener un cambio sustancial aproximadamente el 3 de enero. Suponiendo, y esto repito la frase que he dicho en varias ocasiones, si y solo si se cumplen las medidas, es decir, las empresas y negocios que tienen que cerrar, cierran, las personas que tienen que abstenerse de acudir al espacio público, se abstienen de acudir al espacio público, etcétera. Las medidas se tienen que cumplir por la sociedad. Si la sociedad las cumple, se logra el efecto de que disminuyan los contagios. ¿Cuándo? Aproximadamente en la semana del 3 de enero. Y por eso, dando un margen de seguridad, la disposición es hasta el 10 de enero. Pero su pregunta es muy relevante. ¿Qué pasaría si la sociedad no ayuda? Pues que los contagios seguirían todavía incrementándose y se tendrían que tomar medidas adicionales quizá más severas. ¿No se ha previsto todavía un periodo de extensión? ¿Se evaluaría hasta ese momento? En todo momento se evalúa, nosotros evaluamos diariamente el curso de la epidemia y las decisiones se van tomando en forma dinámica. Muchas gracias. Usted, por favor, y después usted, creo que ya me lo salté, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco y del canal La Grillotina Política y Luis el Republicano de Texas. Son dos preguntas solamente. La primera, está saltando mucho la duda cuando usted menciona, perdone, es que hablaré con el cubrebocas, se va al aire. Ahorita está saltando mucho la duda referente a que a partir de mañana se empiezan a tomar las medidas solamente en el Estado de México y la Ciudad de México, ¿es correcto? Es correcto. Y las medidas, usted dice que solamente va a estar abierto donde venden comida para llevar. Las actividades llevar. Esenciales, son Ajá. varias, es más que solo comida, y estas son dispuestas, ya están publicadas en las gacetas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México. O sea, que se podría decir que se va a tomar las mismas medidas que se tomaron en un principio. Son muy semejantes. Es correcto, muy semejantes a las que se tomaron en el principio. O sea, la aglomeración en el centro, que ahorita hay mucha gente Así es. Comprando y eso. Justamente. Okay. Y la otra es, al día de hoy, en el estado de Jalisco, ¿de cuántos son los decesos que ha habido por COVID? Pregunto porque sacó un periódico una nota, no lo voy a decir, en donde decía que las muertes en Jalisco se están asimilando a las muertes que hubo en China. Saber si es verdad eso, pedí información al sector salud en el estado de Jalisco, pero se niegan a dar información. Le pregunto a usted, ¿realmente cuántas son los decesos que hay registrados en el estado de Jalisco? Y por último, ¿cómo le hacen para monitorear tanto los contagios y los decesos, por ejemplo, en las zonas indígenas, en los altos de Chiapas, en la zona de la Sierra Juárez de Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, en las huastecas, tanto hidalguense como potosina?
¿Cómo es la manera en que el gobierno federal tiene registrado contagios, decesos, recuperaciones, pero específicamente en zonas indígenas? Mucho gusto. Muchas gracias. Hemos hablado muchas veces de zonas indígenas y de los mecanismos que tiene el gobierno, no solo para monitorear, sino para asistir a las zonas indígenas. Desde hace tiempo, desde que empezó la etapa de la nueva normalidad, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a cargo del licenciado Adelfo Regino, estableció disposiciones específicas que fueron publicadas en el Diario Oficial, son de carácter obligatorio para todas las entidades federativas y los gobiernos municipales, y son mecanismos de protección específica para las poblaciones indígenas. Trabajamos conjuntamente con el licenciado Adelfo Regino y su equipo, lo cual nos llena de satisfacción porque es un funcionario sumamente comprometido y proactivo, y tuvimos este lineamiento publicado por ellos, pero respaldado por la Secretaría de Salud. Respecto al monitoreo, es una función del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que cubre a todo el territorio. Las personas informantes primarias son funcionarios locales. La información, lo volvemos a decir, creo que ya todo el mundo lo sabe, pero a veces pudiera olvidarse. Lo que se publica aquí, lo que se presenta aquí y en los diversos mecanismos de información, los boletines, los tableros de control, la información que tiene CONACYT, la que proporciona el INEGI, proviene de la Secretaría de Salud, la generan localmente. Las autoridades sanitarias, es decir, gobiernos estatales, son legalmente responsables de que esa información sea oportuna, veraz y de calidad, y de que sea depositada en los canales específicos que establece el gobierno federal. Y son las plataformas informáticas que presentamos la información aquí, nosotros la analizamos, y también que publicamos todos los días como datos abiertos. Sobre las zonas indígenas, son parte del territorio nacional, tienen también jurisdicción las autoridades nacionales, estatales y municipales respecto a estos componentes del territorio y de la población, y los distintos mecanismos de los servicios de salud, es decir, las unidades médicas y de extensión de la atención médica que hay en las comunidades indígenas, también son fuentes de información. Durante la epidemia, además, hemos tenido un mecanismo adicional muy, muy útil, del que ya hemos hablado también, que es la Procuraduría Agraria. El Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, ha colaborado de manera formidable con nosotros y fue a propuesta de él y su equipo, nos puso a disposición lo que llamamos inteligencia operativa de campo en los núcleos agrarios. Los núcleos agrarios son las demarcaciones territoriales que organiza la Procuraduría Agraria, que está sectorizada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y Ordenamiento Territorial, y nos nutre de información en tiempo real. Y esta, desde hace varios meses, también la integramos en mecanismos de inteligencia, de análisis, que nos permiten monitorear. Un tercer componente es la Protección Civil, la Coordinación General de Protección Civil, a través de sus unidades estatales y municipales, también colecta información en tiempo real sobre lo que ocurre en todos los municipios, incluyendo desde luego aquellos que tienen población mayoritariamente indígena. Entonces, el territorio completo está en vigilancia epidemiológica. Esto es contrario también a lo que algunas personas desinformadas periódicamente han dicho, que solo hay un sistema Centinela con 400 unidades y que entonces no es posible monitorear el territorio. Tenemos múltiples mecanismos de información que nos permiten saber lo que ocurre en el territorio. Sí, con todo respeto, pero no me contestó la pregunta de Jalisco porque... No, no se la voy a contestar. Le voy a invitar a que use los recursos, si son tan amables de poner, por favor, coronavirus.gov.mx. Y ahí usted verá una parte que ahorita el doctor Ricardo Cortés mostrará cómo se llega a ella, donde existen todos los informes epidemiológicos y también hay tableros de control y hay mapas y hay gráficas de todas las entidades federativas. Hay un mapa municipal. Usen los recursos, úsenlos, por favor, gócenlos. Sí, pero si, ¿cómo se llama? Si el gobierno estatal se sabe que no está... No se preocupe, aquí están. Aquí lo va a ver usted. En datos.
Mire, si nos vamos a datos. Para ir al tablero general de CONACYT. Tablero general de CONACYT. Aquí está la información. Ahí está el semáforo epidemiológico. Este se actualizará. Este es el corte previo. A partir de hoy se actualiza. Ciérrenlo, sí, por favor. Allí. Mire usted qué bonito. Ahí están todos los datos. Hay un mapa, hay gráficas. Son interactivos. Usted le pica el estado de Jalisco y ahí viene. Y le va seleccionando las distintas pestañas y usted va a ver por municipio, que ahí dice confirmados, negativos, sospechosos, defunciones, 5.468, recuperados, activos, etcétera. Para las 32 entidades, para los más de 2.400 municipios. Vamos a dar la última pregunta, nos queda literalmente 32 segundos. Muchas gracias. Doctor Gatell, mi nombre es Alfonso Virués, de Icaria Films, Alviro de la Media en YouTube. Doctor Gatell, bueno, antes de formular mi pregunta, me gustaría hacer una breve exposición. Yo tengo pues gente muy cercana que se infectó de COVID en el mes de septiembre y bueno, cumplieron su cuarentena, estuvieron 20 días encerrados hasta que se recuperaron. Ahorita, pues unos meses después, presentan pues algunos padecimientos, tienen dificultad para respirar, también no han recuperado del todo olfato y gusto, porque sabemos que pues esta enfermedad pues parecía que los aniquila, ¿no? Entonces, no sé qué información usted nos pueda dar sobre las secuelas de COVID, porque hay mucha desinformación al respecto. Mucha gente pues se mete al internet, ¿no?, a investigar y bueno, se habla de fibrosis, ¿no?, y luego mucha gente se espanta porque asocia fibrosis a fibrosis quística y entonces tiene mucho miedo, o también se puede encontrar bueno, páginas ya muy amarillistas que lo asocian al cáncer, ¿no? Entonces, no sé cuál es la información fidedigna que ahorita tenga. Y también, ¿qué tan graves son las secuelas y si requieren atención médica, con quién acudir? Eso sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es una pregunta que nos han hecho repetidamente en esta conferencia de prensa y hemos comentado. Efectivamente, COVID-19 es una enfermedad compleja. El daño más característico es al aparato respiratorio y en particular al tejido pulmonar, y las secuelas también, por lo tanto, son más frecuentes aquellas que dependen del daño que causan a los pulmones. Pero se han descrito una gran cantidad de daños en otros órganos, desde el encéfalo, el páncreas, el hígado, los riñones, otras componentes del aparato digestivo, etcétera. Y la mayoría de las otras afectaciones, afortunadamente, son raras en el sentido de infrecuentes, poco frecuentes, muy poco frecuentes. Sin embargo, existen. Si una persona llega a tener este tipo de alteraciones, hay que buscar su tratamiento médico, a veces es sencillamente rehabilitación cuando esto es posible. Y la buena noticia en el sentido general de la población es que, por ser afectaciones tan infrecuentes, permiten ser asimiladas por el sistema convencional de atención de la salud, a pesar de que ahorita está perturbada su funcionamiento por la prioridad de atender a los casos activos de COVID. Respecto a la afectación pulmonar crónica, las secuelas, efectivamente, el mecanismo de daño que causa COVID-19 depende fundamentalmente de la inflamación. La inflamación es un proceso de alteración del tejido, del órgano, en este caso de los pulmones, en donde hay aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, hay destrucción del tejido, hay necrosis, y donde hay inflamación, después hay fibrosis. Fibrosis es un proceso en el que se empiezan a depositar una proteína, colágeno y fibrina también temporalmente, que causan una cicatriz, es parecido a una cicatriz visible a la que todas y todos estamos acostumbrados cuando la vemos en la piel, pero interna. Esto le restringe movilidad a los pulmones y además desplaza las unidades anatómicas en donde se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. No tiene nada que ver con fibrosis quística,
nada que ver. La fibrosis quística es una enfermedad congénita, un trastorno congénito por una deficiencia genética, en donde hay otro tipo de alteraciones. No tiene nada que ver. Esto es cicatrización, cicatrización. En México y en el mundo no hay suficientes servicios de rehabilitación pulmonar comparado con lo que se necesita ante un fenómeno masivo como es la pandemia de COVID-19. Previendo esto y desde el inicio de la epidemia, aproximadamente en abril, a través del doctor Ricardo Cortés, establecimos mecanismos de colaboración con la Fundación Teletón. Y les pido, si vemos el portal web, lo hemos puesto en innumerables ocasiones, invito al público, cuando tengan una inquietud, coronavirus.gov.mx. Muchas de las preguntas se contestan explorando este sitio web. Una es esta: hemos puesto a disposición una colección de videos instructivos, han sido producidos por la Fundación Teletón. La Fundación Teletón es una fundación privada filantrópica que tiene un recurso especializado de rehabilitación pulmonar. Este recurso está en los centros de rehabilitación Teletón, en algunos de ellos, y hay personal especializado en ello. En el sector público está fundamentalmente en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Desde luego es una unidad clínica pequeña y no se da abasto para todas las personas que estén afectadas. Pero mucha de la rehabilitación se puede hacer en casa a partir de estos videos tutoriales, estos videos instructivos. Otras afecciones como la pérdida del olfato y del gusto no deben preocupar. Son temporales, generalmente pueden durar 3 a 4 semanas, es el tiempo medio en el que duran, a veces se pueden prolongar 2 o 3 meses, pero se restablecen por completo una vez que ha pasado el periodo inflamatorio. ¿Es tratable la fibrosis? Es recuperable, las cicatrices no se quitan, no se remueven, queda limitada la capacidad pulmonar y el objetivo de la rehabilitación es que a través de el ejercicio de ciertos grupos musculares se, por un lado, se favorezca la movilidad de la caja torácica, por el otro lado, se estimule la remodelación de esas cicatrices, proceso que espontáneamente ocurre en el cuerpo, pero al hacer ciertos ejercicios se facilita esa remodelación y, por el otro lado, fortalecer los grupos musculares que pueden compensar la resistencia física que establecen estas densas redes de tejido cicatricial. ¿Secuelas psicológicas? Hay también una amplia descripción de secuelas psicológicas. Algunas tienen que ver con la experiencia traumática que implica padecer una enfermedad grave, con los periodos prolongados de hospitalización, y algunas se han descrito como posiblemente imputables a un daño directo al sistema nervioso central. Y también los servicios de atención en salud mental en México por muchas décadas han sido limitados, aún para las condiciones ordinarias, y nuestro grupo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en proceso de formación a partir de 3 direcciones generales de la Secretaría de Salud, ha venido varias veces aquí a explicar los distintos recursos que tiene para, de esta manera también, paliar o atenuar el daño social que causa esto. Muchas gracias. Gracias, que tengan muy buenas noches. Son las 20:08. A partir de mañana, 19 de diciembre, quedan suspendidas las actividades económicas y sociales en el Valle de México, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, de hecho todo el Estado de México, excepto las que las autoridades locales hayan establecido como esenciales. Muchas gracias.